trabajadores desde las 7 de la mañana que estamos aquí presentes, ¿no? Se nos ha notificado, se nos está haciendo la entrega en la puerta, en el cual se encuentra una lista, ¿no? Con el nombre de todos los trabajadores indicándonos que ya no se nos está renovando, en el cual señalan que el último día de labores ha sido el 31 de diciembre. Sin embargo, se dan cuenta acá, la fecha de la carta ha sido emitida el día 1 de enero, el día domingo, un día no laborable, siendo feriado, ¿no? Lo cual está yendo en contra de ley. Pues, como se sabe, debería de haber sido notificado hasta 5 días hábiles, ¿no? Antes de culminar la fecha, ¿no? de contratación. Trabajadores que se han aliado con este gobierno, ¿no? Que vienen ya desde Castañeda, que sí han ingresado a trabajar siendo CAS, ¿no? Entonces es totalmente estando en la misma área, estando en la son del área CAS. Claro, también del área CAS y de diferentes centros de costo en realidad, solamente porque han venido ya desde otra gestión.